Nos encontramos ahora con Federico Cheme en lo que es esto que es Greenland, en este espacio que dirigido por Federico Cheme, joven empresario, empresario nocturno, empresario de espectáculos, con quien vamos a estar hablando hoy junto con las cámaras de Libertador TV. Antes que nada, vamos a saludarlo. Buen día, Federico, ¿cómo le va? Un gusto, muchísimas gracias por recibirnos. Buen día, no, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, nos gustaría hablar un poco respecto también de todo lo que tiene que ver con su trabajo como productor de espectáculos, también un poco de lo que tiene que ver con este espacio en particular de Greenland. Hablando de Rivera Producciones particularmente, ¿nos podría contar un poco de cómo nació, cómo se encuentra hoy, más que nada teniendo en cuenta este parate que tuvo que ver con la llegada del coronavirus, ¿no? Sí, la verdad que al mundo entero nos sorprendió la pandemia, ¿no? Uno se imaginaba, lo veía por ahí un poco en las películas, imaginaba algo tan lejano. Bueno, de repente nos encontramos un 13 de marzo con un parate total. Nos dijeron que en 15, 20 días se solucionaba todo, nunca volvimos. Siempre los que trabajamos de esto tenemos una frase que dice que fuimos los primeros en parar y los últimos en volver, así que hoy estamos contentos de generar ese contenido que tanto nos gusta como Rivera Producciones, que es hacer espectáculos, que es ayudar a nuestra provincia a que se posicione a nivel número uno, a nivel nordeste, con todo lo que es producciones y artistas. Así que, bueno, pasó este fin de semana una apuesta grande que hicimos, lo habíamos soñado en algún momento, teníamos ganas de hacer un festival, en épocas normales no lo pudimos hacer, se fueron dando las circunstancias y bueno, lanzamos el primer festival de Rivera de 3 días con un lleno total, con una alegría total, con una muestra de cariño de la gente increíble, con una respuesta impresionante a la hora de lo que decimos nosotros, cortar ticket, porque en definitiva lo que hacemos nosotros es básicamente la respuesta de lo que la gente propone, así que nos encontramos con 3 días impresionantes. Pero sobre todas las cosas, siempre lo decimos, Rivera Producciones cuando hace estas cosas genera para Corrientes a nivel turístico, a nivel gastronómico, a nivel hotelería, a nivel de fuentes laborales, una inyección inmensa. Entonces, eso es lo más valorable, porque nos dimos cuenta de que no habían remises, de que no habían hoteles, todos los restaurantes estaban llenos, Corrientes se movió en todo sentido y desde la empresa se crearon este fin de semana más de 100 fuentes de trabajo directas, y después tenés todo lo que es indirecto, así que eso es lo rescatable y lo valorable de poder hacer estas cosas a nivel producción y de poder estar activos nuevamente. En ese sentido, destacabas que es una búsqueda poder posicionar a la provincia como número uno en región de lo que tiene que ver con espectáculos. ¿Esto le caracteriza, lo posiciona a usted también como referente en lo que tiene que ver en la producción de espectáculos, o cree que le queda grande este título, por decirlo así? No, yo no. No lo pienso ni lo miro de esa manera. Me gusta, de vuelta, en lo personal, sí, ya un poco, sentirse activo y sentirse que volvimos a hacer lo que nos gusta, ¿no? Entonces, en todo nivel, hoy nos encontramos en Greenland, el fin de semana, a la par del festival, estuvieron llenos los 3 días, entonces, nosotros vivimos de esto, es nuestra fuente de trabajo y necesitamos que esto se reactive, necesitamos que nos sigamos cuidando, necesitamos que la gente se vacune, necesitamos transitar de la mejor manera la salida de esta pandemia y que no haya un retroceso y que podamos volver a trabajar todos los que nos gusta, porque realmente se la pasó muy mal, nosotros la pasamos muy mal ese año y medio, las salidas eran acotadas, es importantísimo mantener esta continuidad laboral y después si la gente dice que Rivera Producciones eso, no es la número uno a nivel litoral, es algo que bienvenido sea, pero que nosotros no trabajamos para eso, nosotros trabajamos para hoy volver a trabajar, que es lo importante de lo que nos gusta. ¿Nos podría mencionar, hablando de Rivera Producciones, qué ve usted que lo caracteriza a Rivera Producciones y cómo se congenia con Greenland y estos espacios en los que usted administra, ¿no? Y si me preguntás a mí, yo creo que la diferencia la radicamos básicamente en la atención. Es un lugar donde constantemente estamos trabajando, nosotros abrimos puertas 8 de la mañana y nos vamos a las 11 de la noche, la gente concurre todo el día, viene, pregunta, se le responde en las redes sociales, hay gente constantemente atendiendo, creo que por ahí pasa un poco, creo que bueno, el festival la gente lo ve, estamos todos intentando estar atrás de cada solicitud, de cada consulta, de no fallar en nada, y ese tiene un valor agregado, creo que eso es lo que marca la diferencia con alguna otra productora o con algún otro evento. Nosotros estamos en cada detalle y nos preocupamos por eso, y esa es la
ese es en definitiva es lo que terminan agradeciendo y por el cual te compran un ticket para ir a un recital de Rivera, básicamente esa es la realidad. Rivera Producciones ha tenido la oportunidad de poder traer a grandes artistas internacionales como nacionales también. ¿Esto se dio tanto antes como después, ahora en la nueva normalidad, por decirlo así? En esta nueva normalidad, ¿cómo se convive con el protocolo COVID? ¿Y cree que algo además haya cambiado después de la llegada del coronavirus? Sí, cambió todo. Sí, cambió todo. La verdad que la gente no está 100%... liberada del miedo del COVID, te das cuenta las preguntas constantes sobre el alcohol, sobre el barbijo, sobre el distanciamiento, eso hoy no para quedarse, hoy estamos un poco, yo no mucho porque no miro tele, anduve loco, pero vengo escuchando radio y anoche cuando llegué a casa tarde vi que hay un rebrote a nivel mundial, entonces eso se consume, la gente consume y bueno, ahí comienzan a preguntar y a entender de que hay que seguir cuidándose y que hay que seguir con los controles, y entonces cada vez que van a comprar un ticket te preguntan cómo es la movilidad, si hay distanciamiento, si hay que llevar alcohol o no, si se entra con barbijo o no, pero bueno, por ahora está todo liberado, al aire libre no hace falta usar barbijo, así que por ahora hay que seguir de vuelta cuidándonos, vacunándonos y concientizándonos de que esa es la mejor solución para salir de este lapso del COVID. ¿Y cómo ve a la gente, al público asistente? ¿Cree que también ahora, después, con la nueva reapertura, con la vuelta a los bares, a los locales, ha salido más ávida o la ve normal que siempre? No, mucho más ávida. La gente está desesperada, no. Quiere salir, quiere divertirse, quiere recuperar el tiempo perdido. Sí, hay una mayor afluencia impresionante. Bueno, lo que va a pasar con Palmeras el domingo es increíble. La gente está desesperada, la gente grande que no salía hace 2 años, la gente grande literal, ¿no? Uh-huh. Gente de 50, 60, 70 años está desesperada, podía escuchar a sus ídolos y nada, quiere salir y quiere olvidarse de esa experiencia de encierro que tuvimos durante mucho tiempo. ¿Los artistas a la hora de seleccionar los elige por esta característica, por viendo a quién, a qué edad, sector etario más quiere ver a este artista, o hay algún criterio para selección, para traer a algún grupo, artista, algo? No, nosotros trabajamos con la cartera más amplia posible a nivel de producción, o sea, vamos viendo, ahora estamos atrás de la conga, ayer hicimos una encuesta en las redes sociales, somos a hacer eso, roba a Marco Antonio Solís, hay de un 100%, un 70% es Marco, y bueno, y me llamó la atención, el 25% es la conga, así que estamos trabajando a ver si podemos traer la conga, estamos a ver si podemos traer banda 21, vamos por ese lado, y bueno, estamos ya en tratativas de traer un artista internacional, un número uno brasilero que lo hemos hecho, a ver si podemos pre-carnaval o post-carnaval poder hacer un estadio con un artista número uno. ¿Dónde puede entonces votar la gente, sugerir también sus artistas, cuáles son los lugares de conexión? Lo hacen en las redes sociales, las chicas que trabajan para molestarme a mí nomás porque me inundan mi Facebook, mi Instagram de consulta, entonces creo que se empecinan en tener notificaciones ahí en las redes sociales, ellas hacen generalmente encuestas, ayer se pasaron pidiendo cosas, así que bueno, hay un poco de chiste ahí porque me hacen para que yo esté atento y entienda que no es lo que me gusta a mí, sino lo que le gusta a la gente. Entonces estamos trabajando en eso, pero ahí está en las redes sociales, en las encuestas. Al momento del nacimiento de Rivera, esto de Rivera Producciones, ¿se imaginaba esto que sucedería, llegar a este momento, llegar a esto de inclusive de poder por redes sociales elegir qué artista traer o no? Y uno sueña con eso, sí. Uno lo sueña. Uno sueña que la vayan las cosas bien, uno trabaja todo el día para que te vayan bien. Uno, a mí en lo personal siempre lo digo, yo te puedo asegurar que hoy a nivel país no hay porteño o cordobés productor que no conozca Rivera Producciones, y eso es importantísimo, eso no pasaba hace 5 años, fuimos creciendo y hoy levantan el teléfono ellos para venir, ellos saben que acá hay me pasó ayer de estar hablando, estamos hablando María Becerra, estamos hablando con el Duque, estamos hablando con algunas alternativas, y cada vez que tienen que entrar el teléfono te llaman y te lo ofrecen, y Rivera Producciones es el referente, sí, uno sueña para eso. Muchísimas gracias entonces, Federico Echeme. Por último, un mensaje también para aquellos productores, emprendedores también, que por ahí sueñan con llegar a poder llegar a tener su propia productora también de espectáculos, ¿qué le diría, qué consejo le daría a un joven productor como usted, ¿no? No, que sigan soñando, que trabajen. Que trabajen y que trabajen y que trabajen. Esto tiene una pérdida de muchas cosas a nivel personal y material,
que hay que poner en la balanza. Entonces, con trabajo y con concientización de que es lo que uno quiere, olvídate, se llega trabajando seguro a la meta que uno se propone. Bien. Federico, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.